yéndonos, ¿se acuerdan del video anterior? Estábamos en Taxco, ahora nos estamos yendo por fin a la costa. Ahora sí, el video de hoy se va a tratar de Acapulco, pero vamos a conocer partes de Acapulco que nadie va, que nadie conoce, partes más originales, y quiero mostrarte el Acapulco de lleno. Así que quédate ahí porque así comenzamos. La misma goma yendo a Acapulco, nos arreglaron la goma como él. Como ya saben, la misma goma, la misma, o sea, la arreglaron mal. Ya se destrozó, ahí está Franco pidiendo ayuda. Un taxi o algo para que nos lleve a la ciudad más cerquita, que está a 20 kilómetros. Para comprar otra goma y que la traigan, no sé, la verdad. No sé, después les cuento cómo se hizo. Acá hace 20 minutos, ya que lo estoy esperando a Franco. Me estoy aburriendo porque ni siquiera hay internet en la ruta. Justo en esta parte es puro cerro, miren. Y bueno, ni siquiera puedo ver las redes sociales. Pero por suerte lo recogieron rápido. Un señor en un taxi se lo llevó hasta un pueblito de acá a 15 minutos. A buscar a una chica que él conoce. Para venir a cambiar la rueda y bueno, ya poder seguir. ¡Pero qué garrón! Te juro que estoy re enojada con los chicos que nos vendieron esa goma y me dijeron que salió 800 pesos la goma nueva y miren, bueno, ya está. ¿Qué va a ser? Son cosas que pasan. Era la misma, chicos. O sea, nos revieron la cara. Por confiados nos pasa. Pero bueno, ahora sí vamos a comprar nosotros mismos la rueda nueva y se la vamos a cambiar y la van a cambiar en nuestra cara. Así que bueno, ya seguiré con el resto de la historia esperando que venga. Supuestamente iba a tardar media hora, pero para mí va a tardar un poco más. Bueno, ya llegó Franco, tardó menos de lo que pensé, tardó 25 minutos en ir y volver. Ahí viene, está poniendo el conito para que nos vean. Acabo de poner un cono ahí, exactamente, porque volvimos a tener un nuevo problema con la camioneta, pero exactamente el mismo que antes. El problema de la llanta. La misma llanta que nos habían arreglado, esta vez explotó. El gran calor hizo que explotara. Ya conseguimos ahí un amigo que nos vino ya conseguimos ahí un señor, un vulcanizador. Acá le dicen vulcanizador a las gomerías. Y May anda con la guitarra. ¿Qué, te prestó la guitarra? Sí, dice que vino con un mecánico y el señor ahí está cambiando la goma. Y tengo una guitarra en la mano porque el señor toca la guitarra y me dijo que mientras yo toque y cante, ellos arreglan. Chicos, el señor es de Argentina y no nos quiere decir. Miren, miren lo que tiene de cobertor del asiento. Y la camiseta de Argentina, acá en el medio de la nada, en México. El señor que nos cambia la goma tiene la camiseta de Argentina. ¿Estás aprendiendo? Sí. Se apoyan en el caso que se usen dos gatos. En el caso que se usen dos gatos, yo se los junto a ponerlos. Y la piedra ahí atrás. ¿Por qué no? Bueno, después de un rato, que gracias a Dios fue bastante rápido y no salió tan caro, hemos podido cambiar la goma, pero pusimos una goma como de auxilio. Así que nos dijeron que nos metamos en el pueblo de Iguala, que es donde estamos entrando, a comprar una goma bien. Así ya dejamos de tener el problema y que la elijamos nosotros, porque la gente que la va cambiando, obviamente agarra lo que encuentra y ese es el problema. Entonces bueno, estamos entrando a comprar una goma nueva para poder continuar el viaje. Y bueno, esto es Iguala. Bueno, siendo las 7:30 de la tarde,
habiendo resuelto problema y problemita, ahora sí nos dirigimos para Acapulco y vamos a ver si comemos algo en el camino y ya mañana será otro día y les mostraremos todo Acapulco. Voy a morir de la emoción. Vamos a Acapulco. Chicos, ya no puedo más. Necesito un fibrón, así que las patitas ahí reban. Lejos Acapulco. Bueno, recién llegamos, estacionamos ahí la Chevy y ahora sí a dormir porque más cosas ya, por favor, basta. Quiero volver a disfrutar del viaje, por favor. Pero bueno, buenas noches a todos. Hasta acá llegamos con este capítulo de Yumbay. Y mañana será un día espectacular, a ponerle buena vibra. Suscríbete, no te olvides de poner la campanita y de para que te lleguen todos mis videos y veas por dónde vamos y el hermoso viaje que estamos teniendo, que espero que ya no nos pasen más cosas, por favor, que sea todo lindo. Hasta mañana, chao.